Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Pasapalabra. Aquí por la pantalla del 13, el pozo de Rosco ya está en 310 mil pesos. Sigue subiendo. Y presentamos al campeón. Un fuerte aplauso para Federico. El último rosco en el que participaste, 21 respuestas correctas. Con 4 errores. Te fuiste acomodando con el pasar del reloj, ¿no? Efectivo, no más que eso. Efectivo, pero venís mejorando. Vamos a ver si hoy se te da. Te deseo la mayor de las suertes. Gracias. Van a estar jugando con vos en esta tarde aquí en Pasapalabra. Un fuerte aplauso para Flor Otero y para Adrián Schickman. Bravo. ¿Qué haces, Flor? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tranquila? Nerviosa, no, yo no puedo no estar, ¿cómo?, tranquila. O sea, estás acostumbrada a hacer presentaciones frente a cientos, miles de personas y acá te Pero no, con la letra sabida, como siempre te digo. Acá, con la letra sabida no la sé, todos no somos guapos. Bueno, Rulo. Como en casa. Por supuesto, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Adrián? Muy bien, muy contento. La verdad que arrancando un 2018 muy bien. Y acá en Pasapalabra, que siempre es un placer venir a participar y ayudar, por supuesto, al campeón. A Federico. Bueno, todos los juegos del equipo azul comienzan por vos. Dale. ¿Ok? Bueno. ¿Vamos? Vamos. No, la cara de aprensión de Flor, te juro, es como tremendo. Y aparte, aquí le pusimos enfrente. Pero ya lo vamos a dilucidar, ¿eh? Presentamos ahora a quien se va a enfrentar directamente al campeón. Un fuerte aplauso para Fernanda, quien campeonea el equipo naranja. Es ingeniera en organización. Te deseo mucha suerte, Fernanda. Bueno, muchas gracias. Éxitos. Gracias. ¿Eh? Tenés un buen campeón enfrente, así que vamos, ¿eh? Bueno. Van a estar jugando con vos. Un fuerte aplauso para Germán Tripa Triple. ¡Tripo! ¡Bravo! Y para Pachu Peña. ¡Bravo, Pachu! ¿Cómo están? No hay presiones, ¿no? Jugar con la Misus, como se dice, no, con la tremendo. Pachu y Pochi. Sí, tremendo. Pachu y Pochi. Solo lo voy a hacer bien para ganarle a ella. Y te pido disculpas de antemano. Porque... solo para ganar. Solo para volver a casa y tener algo. Y decirle, ¿viste? Ah, ¿te das cuenta? Y después que venga ella a cocinarte, no hay problema. ¿Cómo venís, Pachu? Bien, muy contento de estar acá. Se la pasa muy bien cada vez que vengo. La verdad que sos un maestro y te admiro mucho, en serio. Bueno, sos un fenómeno, Pacho. Es un placer tenerte acá. Igualmente. ¿Estás motivado? Sí, para siempre. Acá vengo muy motivado. Porque todos los juegos del equipo naranja... No. Los naranjas son muy motivadores. Sí, pero todos empiezan por vos, todos los juegos. Mirá, qué lindo. Mirá, de repente... Mirá. Bueno, ¿están listos? Listos. Sí. Muy bien. ¿Están listos? Con todo. Estamos. Vamos, equipo. Ese vamos. Con todo de... con todo de Rulo. Muy bien. Compromiso. Estoy muy arriba, estoy muy bien. Me gusta venir a Pasapalabra a competir. Es que lo hago en casa, ahora tengo la posibilidad de hacerlo acá. Bueno, muy bien. Comenzamos. ¿Y cómo es menester? Buena palabra, como siempre digo. ¿Cómo es menester? Jugamos a letra a letra. Bueno, muy bien. Vamos a jugar a letra a letra. Muy simple. No, ellos dicen no. Adivinamos palabras de 5, 6 y 7 letras. Todas las palabras que van a tener que adivinar... No, la cara de Flor, te juro, Germán. En serio, posta, ¿eh? Es posta, ¿eh? No está todas actuando. Las palabras que van a tener que adivinar contienen la S y la I. Okay. Todas y cada una de ellas, lógicamente, puestas en indistinto orden dentro de la palabra. ¿Ok? Ok. Ahí tenemos el monitor, el reloj en pantalla y comenzamos a jugar en Pasapalabra con el equipo azul. ¡Vamos! Si te dicen que sos una marioneta es porque alguien te los mueve. Hilos. Muy bien. En el cuento de Hansel y Gretel, el GPS eran estas de pan. Migas. Muy bien. El que hace esto no traiciona. Avisa. Si naciste el 1 de abril, lees este signo del horóscopo. Piscis. No. Aries. Muy bien. Puede ser lo que le pones al celu para que tenga línea en plural o lo que te comes con jamón y queso. Paso. ¿Qué le pones al teléfono para que funcione? La tarjetita, ¿cómo se llama? Ay, pasa palabra. Darían. Sim. No. Ahí está, muy bien. Macri se siente en el de Rivadavia y vos en el de Tulini. Sillón. Es el nombre del cantante de apellido Rodríguez que perdió a su unicornio. Pasa palabra. Silvio. Ahí está, muy bien. Si vas a la UBA, arrancás por el CBC, que significa ciclo esto común. Pasa palabra. Básico. Ahí está. Puede ser de fuego o de chocolate. Y si sos ocurrente y simpático, la tenés. Fede. Pasa palabra. Ahí está. Ah, bueno. Estamos todos. Poné los estos. Poné los...
Fideos. Ahí está, claro. Aunque parezca increíble, muchos se hacen los dormidos en el subte para no darlo cuando... Asiento. Sí. Pueden ser varios amigos que dejan a sus mujeres para irse de parranda, del Caribe o del asfalto. Piratas. Gata de clase alta con terminación de muebles de comedor. Sí, a Messi. Muy bien. Vale. Está complicado, ¿eh? Opa, opa, ¿eh? Le agregaron palabras. Y este era el fácil. Sí. No, no, pero muy bien, ¿eh? De 15 hicieron 13. Sí. Opa. Así que tuvieron casi un buen comienzo, se llevan 13 vamos, segundos. Vamos, vamos. ¿Eh? Sí, Flor, ¿qué? No, estoy muy bien. Bien, bien. Cada vez sigue mejor. Muy concentrada. No, no, pero tremendo porque sentía la adrenalina. Cuando le venía a ella ya... Se quería esconder atrás y siempre te pasa lo mismo, sabes el del otro y cuando llega es vos... tremendo, sí, te quedás en blanco. ¿Viste? Bueno, igual se ríe el equipo naranja, vamos a ver. Vamos a ver. Porque ustedes, Pachu, Fernanda y Tripa, van a jugar con la L y la O. La L y la O. Me gustan esos pigtails. ¿Te gustan? Pues es que en una época los husares del ejército de Napoleón los usaban. Mirá. Exactamente. Por eso. Ahí está. Los husares a caballo. Ustedes van a jugar con las letras L y O. Ok. L y O. Ok. Ok. Lo tengo. La tengo. Bueno, vamos. Dale. Reloj en pantalla, comenzamos con el señor Pachu Peña. Pachu querido, vamos. Puede ser el conjunto de plantas de una región o como Susana le dice la esposa de Darín. Flora. Mozo, una ensalada de rúcula y parmesano con aceto y aceite oliva. De oliva. Decidite de una vez si estás dando más vueltas que un este al espiedo. Pollo. Se lo pones al té, a las rabas y Moyo en una canción te pide que se lo des. Pasa palabra. Limón. Dame un limón. Puede ser el marido de la playa o un tipo de plato. El bañero. Puede ser el marido de la playa o un tipo de plato. Playo. Ahí está. Puede ser el apellido de Pablo, de los Picapiedras o el de Carrara. Mármol. Cuando tenés el mejor promedio de la clase, sos el mejor. Alumno. Puede ser el cantante de Las Olas y el Viento o el pato amigo de Donald. Mickey. Es un municipio de Colombia y el apellido de Rocky. Balboa. La canción de Chayanne dice, baila que ritmo te sobra, baila que bailame. Salomé. Ahí está. Es el animal del horóscopo chino al que no tenés que mirarle los dientes y te lo regalan. Caballo. Se dice que el mundo es uno. Pasa palabra. El mundo es un pañuelo. Ahí está. Las chicas superpoderosas son Bombón, Burbuja y... ¡Ay, pasapalabra! Las chicas superpoderosas son Bombón, Burbuja y... Falopa. ¡No! ¡Bellota! No. ¡Claro! Si no te querés llenar de rosa al casarte, pedís que te tiren estos de rosas. Pétalos. Ahí está. Pierno de una patada los hermanos Macari y Penélope. ¡Glamour! ¡Glamour! Ah, gracias. Un aplauso para Pachu. Estamos en la B. Oh, bueno. Hay que divertirse un poco. Obvio. Ahora, podría haber sido, che. Sí, las letras estaban. Mira, como vienen los dibujitos, te digo, falopa es lo que menos. Tremendo, me muero, te juro por Dios. Vamos a ver cómo han quedado los resultados. Ahí lo tenemos en pantalla. 14 segundos. Muy bien. 14 bien. Segundos para el equipo naranja, 13 segundos para el equipo azul. Vamos. Y pasamos de letra a letra y las chicas superpoderosas, imagínate cómo estaban, ¿no? Así estaban. Así duraron también. Así duraron. Así volaban. Vamos a jugar a la pista. Bueno, vamos a jugar a la pista y vamos a enfrentar a nuestros queridos invitados y participantes. Se van a enfrentar en esta primera dupla, Rulo y Pachu. Vamos, Pachu. Esto es muy simple, 5 pistas para adivinar algo. Después de cada una de las pistas pueden pulsar. El que pulsa primero que pasa, contesta. Si nos equivocamos, no pasa nada. Lo único, le damos la chance al que tenemos enfrente para contestar. Ok. Les voy a dar el concepto general de lo que hay que adivinar. Esto no es una pista, es el concepto general. Ok, vamos. A este lo conoces. Vamos con la primera pista por 5 segundos. Dale. El primero data de 1760 y se inventó para enseñar geografía. ¿Qué podría ser? Rulo, Pachu. Planisferio. No es un planisferio, pero... Muy bien, pero no es un planisferio. Pachu. Iba a decir lo mismo.
2007, 60, yo no había nacido. ¿Segunda pista? Sí. El más grande del mundo midió 14 metros de largo y 23 de ancho. Globo terráqueo. No, no es un globo terráqueo. Pero tiene... Hay uno increíble en un museo en Viena, en Austria, increíble de globos terráqueos. El más grande del mundo. Pachu. Sí, estoy pensando, el más grande del mundo. No sé, una calavera. No. ¿Vos decís que el barco? Sí, el barco, sí. Ah, como este color. Carabela. Sí. Carabela. Una calavera. ¿Una calavera? No. Gigante, 14 metros. Eran... Tercera pista por 3 segundos. Su nombre en castellano podría indicar lo que le hace a tu cuerpo. Cuarta pista. No sirve para dormir, pero tiene muchas piezas. Caso una hoy. Ya lo sabes, Florencia. Maqueta. ¿Maqueta? No es una maqueta. Soy perdido con esta serie. Última pista. Es el juego donde tenemos que unir piezas para formar una imagen. Ahí está. Rompecabezas. Claro, rompecabezas. Rompecabezas. Estaba para enseñar geografía. Yo tengo mi cuarto un rompecabezas que con un planiferio cuando la Tierra era... Más cerca a la Pangea. Me estoy haciendo el Iván de Pineda. La Pangea, que era cuando estaban todos los continentes unidos, para que sepan en casa, luego se fue separando. Por eso América engancha justo... muchas tierras juntas. Exactamente. Entonces, tengo un planiferio hecho rompecabezas en la habitación y aún así y después, no pude adivinar esto con la, con las pistas. ¿Y ese se va desarmando y se van haciendo Gondwana y todo ese tipo de cosas? No, ya tiene 5.000 piezas y está encuadrado, no lo se puede desarmar. Iván de Pineda igual, llega cansado a la noche, te desarma el puzzle y te lo arma en 2-3 horas. Ya conoce. Dice, esta parte del mundo ya la conozco, esto es África, seguro. Pero es Pangea, ¿cómo sabes? Nada, porque estudié los dos. Bueno, te llevas un segundo, Rulo, muy bien. Un segundo, vamos. Pásate de revancha, Pachu, ¿eh? Sí, pero flojo. No, estaba en bola, no... No, se me cruzaba algo por la cabeza. Es complicado. Bueno, vamos a jugar con Fede y con Fer. A ver, a este lo usaste. Ok. No, perdón, se me escapó. Es mucha interna. Es pícara, te digo. Uf. Se hace la buena. Se hace totalmente así de eso. Bueno, a ver, Fede, Fer, primera pista, a este lo usaste. Se inventó en 1870. Termómetro. No es el termómetro. Vamos. Segunda pista. En los siglos XIX y XX era un símbolo de estatus. Y después les voy a explicar por qué. No sé, un gorro. ¿Eh? Un gorro, no sé. Un gorro no. Un pañuelo. No es un pañuelo. Tercera pista. Algunos aseguran que es solo un medio de transporte. Galera. No. Cuarta pista por 2 segundos. En la canción 5 minutos más, Calamaro dice que se les ve a los dos por igual. Ay, te asusté. Exactamente. Última. Lo usás para sacar el polvo y las telas de araña de tu casa. Plumero. Exactamente, el plumero. ¿Y por qué era un símbolo de estatus? Porque los primeros se hacían con las plumas del avestruz. Mirá. Viste, tiene ese color sí. Muy característico. Era muy caro. ¿Y por qué un medio de transporte? Por las brujas. ¿Por qué? Porque lleva la basura un lado al otro. Agarraron los pelos. Eso se agarraron los pelos. Sí, lo digo yo. Pero escuchá, medio de transporte de la basura. Hay que seguirle, ahí van. No es fácil. Bueno, un segundo para el equipo naranja. Muy bien. Ahora los vamos a enfrentar. Upa. Suerte, Flor. Sin presión. Nos vemos en Londres, querido.
¿Así se tratan? Sí, cuando competimos, sí. Cuando competimos, sí. Es divertido. No nos toca mucho competir, por eso es divertido. Bueno, a ver, a esta la escuchaste. A esta la escuchaste. Atención, primera pista. Nació el 12 de octubre de 1980. No sé, por la duda. 1980 tiene que ser de mi edad y la escuché. Sí. Katy Perry. No, no es Katy Perry. Más chiquita. Es más chica. Bueno. Si vas a decir algo, apretá. No. El vikingo, ¿cómo es, Oh, ¿viste? ¿Me tienes? El vikingo triple, no. Olvídate. Pues si no, no vale. No, obvio. No. ¿Nada? Nada. Segunda pista. Aunque no es actriz, atención, aunque no es actriz, a una de sus películas la vieron más de 1 millón de personas. Es verdad. Nada, tercera pista. Fue mascota de la selección argentina en el Mundial de Francia 98. ¿Nada? Mascota. Cuarta pista. Para impulsar su carrera musical, su papá compró 5.000 copias de su primer disco. Nicole Neumann. No, no es Nicole. No sé, ¿qué has hecho? ¿Qué película? Claro, ¿qué película? No sé, hizo... Su papá. No, déjame soñar. Iba a decir... Atado. ¿Gilda? No es Gilda. Más grande. Última pista. Hace más de 20 años que anda revoleando su poncho al ritmo de Adonata. ¡La Sole! ¡Exactamente! La edad del sol. Exactamente. La edad del sol. La edad del sol, su película. Se van de viaje egresado. De hecho, su padre compró las primeras 5.000 copias de su primer disco. Le mando un beso enorme a la Sole Pasco. Un beso gigante. Así que, nada. Bien, pará. Bien, pues, muy sí. Bien. Muy bien. Se lleva el vikingo, se lleva un segundo. Muy bien. Vemos. Es jodido esto, ¿eh? Un segundo. Hay que estar atento. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedó los resultados. Ahí lo tenemos en pantalla. Sigue adelante el equipo naranja. 16 segundos a 14 segundos. Pero ahora los pulsadores se van a quedar. Ustedes en sus casas van a armar sus equipos. Y ya lo saben, quieren venir aquí a jugar al programa, el 13tv.com. Se anotan y vienen a jugar con nosotros. Tiempo de revancha. Este es el juego de Rulo. Las canciones. La pista musical. Muy bien. Vamos a jugar a la pista musical nuevamente. Estamos con Rulo y con Pachu. Bueno, ya lo saben, necesito el nombre de la canción en español. No importa quién la compuso, ni quién la interpreta, ni tararearla, sí la pueden cantar. Y hablando de cantar, lógicamente, bueno, Germán, Flor, ¿cuántos años llevan ya? En marzo, el 12 de marzo, 10 años. 10 años. ¿10 años? Epa. ¡Qué increíble! Sí. ¡Qué aguante! Porque prácticamente es una vida, ¿no? Es un montón, sí. Bueno, montón. Estuvieron en Broadway, estuvieron tomando cursos de... Sí, de nos fuimos con Go Broadway, nos fuimos a estudiar allá. Go Broadway, sí. A estudiar con los elencos de Hamilton, de Dear Evan Hansen. Hamilton es una de las obras más conocidas, basada en los personajes de la época de la independencia de Estados Unidos y el primer director del Tesoro de los Estados Unidos y está en un billete. Exacto. Hamilton. Exacto. Que murió en un duelo. Hablando de duelos. Mira. Contra un vicepresidente, creo que fue Aaron Burr. Un vicepresidente, ¡tum! Te reto un duelo. Te dan ganas de escucharlo. No, ¿viste? Te dan ganas de escucharlo. Vamos a tomar un vino. No me dieron ganas de retarlo un duelo. ¡No! Bueno, mañana va a aparecer, Pineda. No. Bueno, y estuvieron tocando en Shelter, ahí en Brooklyn, en Nueva York. Sí, en el consulado también. Seguimos en el Opera Center. Y está en el Faena todas las semanas. Todas las semanas en el Faena. Qué bueno. Vamos, tenemos que ir a ver. Y vamos a estrenar El Violinista sobre el Tejado en el Teatro Astral. Juntas también, sí. Ah, bueno. O sea que no paran. No paramos. Bien y, y empieza Nina el Jardín, así que eso es lo más importante de todo. Seguro. Pero ahí te empiezas a dar cuenta del paso del tiempo, cuando los chicos empiezan a crecer. Oh. Bueno, felicitaciones, son muy, muy, muy talentosos. Muchas gracias. Felicitaciones Muchas con todo gracias. Lo que hacen. Igualmente. Son muy buenos en lo que hacen. Gracias. Bueno, y los voy a ir a ver, por favor. Cuando quieras. Prometido. Bueno, ya lo saben.
Rulo, Pachu, a cara de perro. No me gusta cantar. Los admiro mucho, son dos genios, en serio. Te quiero tanto, Pachu. Nos conocemos. Te extrañaba mucho, Pachu. Bueno, con ustedes nos vamos al año 2010. 2010. Sí. ¿Ok? Tranca, para primera acá. Pista vamos a escuchar, dale. Lo tenés. Esa ya pasó la pista. Todo lo hicimos para hacérsela un poco difícil. Avanzá porque siempre esto. Siempre que vino acá la saca en la primera. Sí, pero no acorde, nada. Es como una. Puede ser. Segunda pista. ¿Se puede arriesgar sí, ya? Sí, dale. Hola, Moore. Hola, Moore. Arranca parecido. No, pero es que son canciones en español. ¿Sí? ¿Quién dijo? Sí. No. Y Hola, Moore es de A-Shore. Ah, ¿era en castellano, dijiste? Todas sí, en castellano. Ah, no presté atención, profesor. Hola, Moore. Sí, pensé que no, pensé que era en cualquier idioma. No. Perdón, Pachu. Se habré bailado Hola, Moore. ¿Nada? Nada. Segunda pista, una parte de la letra de la canción. Ya no hay nada más de qué hablar. Ah, ¿La sabe Germán? No, ¿en serio? Creo que sé el intérprete, pero no sé nada de la canción. ¿Nada? Yo soy yacero, eso es lo que me pasa. Tercera pista. Pero pongan un pedazo más de la escuchamos. Canción, Iván. ¿Querés un pedazo? Sí, hay... Marcela Tauro me suena. No. Estoy buscando en qué parte de la canción dice nada más que hablar. No hablemos más. No la puedo enganchar, pero ya sé de quién es, pero no. Cuando cante Joaquín Pate, claro, no sirve que te diga quién es. Qué desastre. No, pero si quieres decirlo para. Claro. Para ayudarlo a Pachu. Claro, para ayudar a Pachu. No. No. Te lo diría, pará, no, te lo diría, pero. Escúchame. Cantala, haz tu juego. Cantala. Por dentro. Ay. No la puedo enganchar. Vamos con. Aparte, ya no hay nada más que hablar, no sé dónde engancha. Cuarta pista, atención, escuchen atentamente porque les voy a dar el nombre de la canción dicho con otras palabras. A ver. Esto es poesía pura, en serio. Sí. Atención, compré un chocolate, pagué con pesos, el kiosquero me dio el vuelto en reales, me enojé. ¿Con qué quiere que le pague? Con la misma moneda te pagué, infeliz de Karina. Es eso, tiene que ser eso. ¿Es? ¿La querés cantar? Con la misma moneda te pagué, infeliz. Ahora vas a saber lo que se da. Es esa, un fuerte aplauso. Que se rían de ti, que se burlen de ti y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda. CD estaba agotado, eso es que se vendió mucho. Bueno, 2 segundos para el equipo azul. Ay, Pachu, Pachu, Malo. Vas a tener revancha. Gracias. No sé si hoy, pero. Vamos con Fede y con Fer. Año 1972. Primera pista. Ay. Silencio. No pueden decir nada ustedes. No. 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 Oh. Segunda pista. Voy a bardear. ¿Cuál? ¿Voy a bardearte? No. Estaba pensando que iba a bardear. ¿Qué tema digo? Voy a bardearte. No. ¿No? ¿Fer? No sé cuál es. Sé de quién es, pero no la canción. Segunda pista. Con mis manos y con tu amor. Sí. Acá. Tercera pista, escuchamos. Sí, ¿sabes qué? Creo que sí. Silencio. Usted no puede decir nada, no querido Darío. Claro. ¿Nada? Cuarta pista. Un encuentro carnoso de tu boca contra otra y una margarita. Un beso y una flor. Sí. Exactamente. Partir. Un beso y una flor. Un te quiero. Adiós, es ligero. Mirá, Bruno, se me pone la piel de gallina. Las penas pesan en el corazón.
con Nino Bravo, que terminó siendo un trágico accidente. Nino. Tremendo. Los videos de Nino Bravo. Nah. Y esos, y aquellos que estaban en la televisión española en vivo. No, no. No. Los videos, hay un video que él canta sobre un niño y aparece él arriba del carrito de bebé con las patas. Es genial. Búsquenlo. Búsquenlo. Data. Data. Ahora. Nota de qué grande Nino Bravo. Bueno. Vamos ahora con. Felicitaciones, ¿eh? 2 segundos para el equipo azul. Ahora sí. Nos volvemos a enfrentar a Tripa y a Flor. Nos vamos al año 1993. Me encantó. Primera pista. ¡Ah, ¡ay, no! Casi me caigo. Pará. Le tengo que decir. Oh. Uy, el nombre de la canción. La podés cantar, la podés cantar. Ah, me haces tanto bien. No, no vale. Sí, exactamente. Platemos con la punta de tus dedos. Sus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes un sí. Estaba peligroso. La podrían cantar, ¿no? Tanto bien. La letra justo me tocó. Qué calor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto. Son como la española, vos claro. Bueno, muy bien. 5 segundos. No, no, la cara de frustración. Pero porque lo toqué además. Florotero. Pasa que. La velocidad del vikingo. Claro, la velocidad del vikingo es tremenda. Es velocidad. Y gracias a eso, a estos 5 segundos, bien. Los resultados parciales quedan de esta manera. No. 21 segundos para el equipo. Ahí. Arranca, 2 segundos para el equipo azul. ¡Qué bronca! Y ahora vamos a jugar un juego que todos hemos jugado alguna vez en nuestras vidas. Esto es El Ahorcado. Vamos a jugar al ahorcado. Tengo que decir, nos estamos divirtiendo mucho aquí en el estudio. Y ahora nos vamos a poner serios porque el equipo naranja va a elegir categoría. Wow. Y siempre que se elige categoría, siempre hay una categoría más fácil que la otra. ¿Ok? Okay? Así que atención. Al ahorcado quieren jugar con hora o segundo. Hora. Hora. Va, si vale. Como quieran, ¿eh? Sí, dale, dale. Hora. ¿Estás seguro? No. Sí. No. Como la computadora. ¿Querés borrar algo? Bueno. Eligieron hora. Sí. Se acerca la hora de sentarse a comer. Van a tener que encontrar cosas que ponemos en la mesa para ese momento. Uh-huh. ¿Ok? Ok. ¿Vamos? Repa, okay. Repa. Ahí tenemos el reloj en pantalla. Pachu, como siempre, hincha de Newell's, de la lepra. Por favor, Rosarigacino, una letra. A. Está. Otra. Mantel. Muy bien. Seguimos con vos, Pachu, letra. E. No está. Fer. A. Está. L. Está. Plato. Seguimos con vos. E. No está. Germán. O. Está. Otra C. Más. Está. Cuchillo. Muy bien, seguimos con vos. A. No está. E. Está. Tenedor. Muy bien, seguimos con vos. I. Está. Letra. L. Está. Cuchillo. No. No, es la servilleta. Servilleta. Seguimos con vos, Fer. A. Está. N. Está. Panera. Muy bien, seguimos con vos. Letra. O. Está. A. Está. Vaso. Seguimos con vos. E. Está. O. Está. R. Y era botella, pero botella. Buena actuación del equipo naranja en este ahorcado. Cosas simples que ponemos cuando hay que armar una mesa, cuando vamos a comer, cuando tenemos invitados. Muy bien, felicitaciones. Gracias, no, gracias. Por el equipo. No, muy el bien, equipo. Pero muy bien. A mí me preocupa cuando no acierto ninguna del otro equipo. Es decir, porque no entendí el juego o la nuestra decís más fácil. ¿Y ahora te pasó lo mismo? En esta no pegué ninguna. Pero no pones la mesa, sos de delivery, comés del mismo... Comés de parado. Directo, no, al toque. Te llega la comida y la comés cuando estás subiendo... Está muerto de hambre cuando pide delivery. ¿Pero con Gaby no pone en la mesa? No, cada uno come en horarios separados. Oh. A lo Iván de Pineda, que está de viaje, vuelve, bueno, viene. Bueno, eso sí. Está, pero... Llega tarde, bueno.
Y el domingo. Ay, qué bárbaro. Lindo color tenés, ¿eh? ¿Viste? Estuviste en el verano a full, ¿no? A full, tomando sol. Tranquilo, Iván. Bueno, vamos a jugar con el equipo naranja. Sí. Segundo. Sí. ¿Qué se imaginan por segundo? Difícil. Yo iba a decir gimnasia, esgrima, La Plata, pero es para polemizar, no quiero. El club más antiguo de fútbol de Argentina. ¿Qué? Remata. El Expreso. Bueno, seguimos. Buena onda. Sí. La 22, Tripero, qué sé yo, no sé. Buena onda. Lo que pasa es pincharrata. Sí, soy pincha. Mi amigo Darián. Es pincharrata. Bueno, muy bien. 9 países que salieron segundos en un mundial de fútbol. No. Se va a Flor. ¿Dónde va? ¿Por qué? Ay, Dios, me quiero morir. ¿No te gusta el fútbol? Oh, no sé nada, me encantaría saber al respecto. ¿En un mundial? No le doy tiempo. De fútbol. ¿De qué cuadro sos? De Boca, en general. ¿En general? ¿Cómo en general, Germán? Es que tengo 9 hermanos y me fui vendiendo por regalos. ¿Cómo? De chicas. ¡No! A ver, empezaste siendo de Racing, dale. Y me ponía la camiseta y me compraban una muñeca. Entonces fui de muchos equipos. De Almirante Brown soy seguro porque soy de La Matanza. Y dice Brown. Okay. Y digo Brown. Almirante Brown. Y porque en La Matanza es Almirante Brown. Y es el Tata Brown también. Claro, date. Y Boca, River, Racing, voy mutando. Bueno. Está muy bien, perfecto. Bueno, 9 países que salieron segundos en un mundial de fútbol. ¿Vamos? Dale. ¿Qué te da nervios? No, sí, quiero que yo pego una. Yo me imagino. Ahí está, segundo. Reloj en pantalla. Darián, querido. A ver. Schickman. Dale. Una letra. N. Está. A. Está. Alemania. No, es Argentina. Ah, qué muerto soy. No, bueno, listo. A. No. Está. R. Está. F, Francia. No, era Brasil. Seguimos con vos, Flor. Ah. Está. Alemania. No. No era Francia. Seguimos con vos. Uy, Dios. N. Está. A. Está. Ahí está. Ahora sí. Cualquiera. Letra. M. Está. Ahora... Alemania. Muy bien. Estoy trabado. Seguimos con vos. Estoy trabado. A. Está. S. No está. O. No está. R. Está. F. No está. I. Está. Letra. L. No está. No la tengo. T. No está, era Hungría. Oh. Seguimos con vos. N. R. Perdón. Yo no me pude recuperar de la primera. No me pude recuperar. A ver, Argentina, ¿cuántas veces salió su campeón? Es una daga clavada. Dos. O tres. Dos o tres. Tres. 90. 30, en el último. Ahora, y en el 30 bueno, con Uruguay. Dije dos o tres al tres. Bien. Brasil, el famoso maracanazo del 50, ¿se acuerdan? Uruguay, sí. De Obdulio, Varela y demás. Francia, salió subcampeón también. Alemania, lógicamente con la Argentina. Hungría. Contra Alemania en el 50, en la Hungría de Ferenc Puskás. Italia, Holanda, Suecia y Checoslovaquia también. Claro. Esa la hubiese sacado, Checoslovaquia. Sabía. ¿Qué pasó? No, me trabé. No, perdóname, no me acordaba. Cuando dice Francia. ¿Cómo va Plan TV, Rulo? Bien, muy bien, muy contentos todos los sábados a la mañana con Gaby Sobrado. Muy felices ahora con Estudio Nuevo, nueva temporada 2018. Los invitamos a verlo todos los sábados a la mañana. Exactamente. ¿Estás contento? Muy contento, la verdad que Gaby, sí. ¿Gaby bien? Muy bien, nos llevamos bárbaro. Ah, con mi Gaby. Claro. Bueno, bárbaro, espectacular. Con Donna, muy felices. Qué amor. Sí, estoy fascinado con la bebé, la verdad que se porta bárbaro y... Estamos re contentos. Qué bueno. Le mandamos un beso enorme a Gaby, a tu mujer, sí. Y a Gaby Sobrado también, por supuesto. Y a las dos Gaby. Sobre todo a Donna. A Donna. Bueno, vamos a ver cómo han quedado los resultados parciales. Ahí los tenemos en pantalla. Muy bien. ¡Opa! ¿Qué equipo, 27 eh? Segundos para el equipo naranja, 19 segundos para el equipo azul. Estamos abajo, ¿eh? Tremendo. Y ahora vamos a jugar un juego que es muy dinámico. Va rápido, hay que prestarle atención. Palabras cruzadas. La vuelta al cole te cuesta, entrar a ribeiro.com.ar. Así te cuesta menos. Minicuotas Ribeiro. Primero, la gente.
Minicuotas Ribeiro te ofrece LED AOC 43 pulgadas Smart Full HD a 10.799 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Muy bien, vamos a jugar las palabras cruzadas. Perdonen, pero nuevamente va a elegir categoría el equipo naranja. ¿Quién va Pacho, adelante? ¿Qué? No te vayas, ¿no? No, me acomode nomás. A ver. A ver. ¿Cosas o casos? Cosas, ¿no? Cosas. Con cosas. ¿Están seguros? Sí. Confiamos. Eligió bien. Es como una Apple. Ahí tenemos el reloj en pantalla. Jugamos con cosas en las palabras cruzadas con el equipo naranja. Les nombro distintos personajes y ustedes deben decirme cuál es el objeto que lo identifica. Bien. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Pachu! ¡Ya! Indiana Jones. Indiana Jones, el látigo. Muy bien. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, la pipa. No. El agente 86. El zapatófono. Muy bien. Thor. Martillo. Charles Chaplin. Sombrero. No. E.T. Bicicleta. Muy bien. Hijitus. El sombrero. Mary Poppins. Paraguas. Muy bien. Jason. Machete. Muy bien. Sherlock Holmes. Lupa. Muy bien. Charles Chaplin. Bastón. Felicitaciones. Muy bien. ¿Cómo está el vikingo, segundos, ¿eh? ¿Cómo está el vikingo triple, No, Flor se quiere matar. Te digo, cuando vuelvan a casa... No, tremendo. Humillada. No, tremendo. Muy bien, felicitaciones. Completan el juego. Muy bien. Y le ponen un poquito de presión al equipo azul, ¿eh? Que les tocó casos. Les voy a dar pistas y las respuestas están relacionadas al mundo de los casos policiales. No, la risa de... Mira la risa de Pachu. No. Pero ni entendí la consigna, ¿me entendés? A ese nivel. ¿Cómo no? Estamos en el horno. No, está bien. Vamos a ver. Las respuestas correctas separadas. Sí. Lo de los casos policiales. Ah, ok. Yo les voy a dar pistas y las respuestas están relacionadas al mundo de los casos policiales. Vale. Vamos. Arrancamos de esta manera. Darián, vamos. Dale. Te detienen y es lo primero que te piden. Huellas. No. No está. Si te lo hacen, querés que sea justo. También es una muela. Juicio. Muy bien. Especialistas de temas. Suena a cachorritos. Tribunales. No. En la playa te pones una con caracoles, pero esta es electrónica. Pasa palabra. Tobillera. No, vamos con la siguiente. No les puedo dar la pista porque es secreto de eso. Sumario. Bien ahí. Estación de la línea D, muy cerca del palacio. Muy cerca de... Del palacio. Tribunales. Muy bien. Código que no es Da Vinci y te puede definir el partido. Código. El código que... pasa palabra. Si te la dan, hacemos una vaquita para... Fianza. Bien ahí. Le dicen cuervos, aunque no sean de San Lorenzo. Abogados. Te detienen y es lo primero que te piden. Documentos. Especialista de temas, suena cachorritos. Tobillera. ¡No! En la playa te pones una con caracoles. Tobillera. Sí, muy bien. Código que no es de Da Vinci y te puede definir el partido. Penal. Muy bien. ¡Penal! ¡Ay, qué lástima! La frustración. Sí, me mata. Este juego me mata. ¿Estás indignado? Estoy indignado. ¿Flor? Odiada. Odiada. ¿Federico? No, bien. Ahí está. Fede. Esa es la actitud, ¿eh? Tremendo. Pero pueden volver, chicos. No, igual es rápido en el rosco él. Contesta rápido. No necesita muchos segundos o no para ganar. Un poquito más. Vamos a ver cómo han quedado los resultados parciales. Tremendo, a ver. 36 segundos para el equipo naranja. 27 segundos para el equipo azul. ¿Son memoriosos? Oh, no como la chiqui. No. Algo. ¿No tiene memoria? Temporal. Este es tu juego por definición, este ¿no? Bravo. Este es un juego que lo inventó Martin McDowell. Vamos a jugar a la memoria, dale.
Plata. Director. Sí. La saca. No, no. Me pregunta Iván, ¿qué es lo primero que te pide cuando te ve la policía? Las huellas, ya estoy adentro. Cuando ya hablé, ya estoy detenido. Las huellas, señores. Documento número. Bueno, vamos a jugar a la memoria. Nuevamente elige categoría el equipo naranja. Y atención, nuevamente hay una más fácil y una más difícil. Así que. Ya sabemos. Sos vos, ¿qué nos va a tocar? Niños envueltos. ¿Qué quieren jugar? ¿Niños o envueltos? ¿O envueltos y niños? Niños. Niños. Nos pasamos los niños. Confío mucho en Pacho. Vamos a jugar con niños. 9 actores famosos que comenzaron sus carreras de niños. Ajá. ¿Vamos? Vamos. Reloj quiero ver ahora. En pantalla. Vamos. Pachu Cabré. Cabré. Toscano. Cabré Toscano. Cherry. Cabré Toscano Cherry. Urtiz Berea. Cabré Toscano Cherry Urtiz Berea. Codevila. Cabré Toscano Cherry Urtiz Berea Codevila. Casca. Cabré Toscano Cherry Urtiz Berea Casca. No. Cabré Toscano Cherry Codevila. No. Cabré Toscano Cherry Urtiz Berea Codevila Casca. Marcote. Cabré Toscano Cherry Urtiz Berea Codevila Marcote. No. Puta, me falta. Perdón. Cabré. Pasa. Cabré Toscano Cherry Urtiz Berea Codevila Casca Marcote. Espósito. Cabré Toscano Cherry Codevila. No. Cabré Juan D'Artés. Cabré Toscano Cherry Urtiz Berea Codevila Marcote. Tar Casca, sí, Casca. Bueno. Muy bien, y muy bien, Fer, tu memoria. Bien. La única que bancó, memoria, Bancaste, bien. Bien. Cabré, Toscano, Cherry, Primería, Codevila, Casca, Marcote, Espósito, le faltaba Vetrano. 9 actores famosos que comenzaron sus carreras de niños. Uno de ellos, nuestro gerente de programación aquí del canal, Pablito Codevila, le mandamos un abrazo. Y también Guido Casca. Sí, maestro. Ahí está, capo, muy capo. Bien. 7 son las respuestas correctas del equipo naranja. Bueno, bien. Vamos con el equipo azul. Vamos. Envueltos. ¿Qué se imaginan con envueltos? Abrigos. No, golosinas podrían ser, pero no. Fideos. 9 materiales para envasar y embalar productos. Ok. ¿Son de embalar ustedes? Yo soy de embalarme, pero no sé si. Iván. Pacho, si tuvieses que describir la situación del equipo azul con una palabra, ¿cuál sería? Estamos complicados. Ibas a decir muertos. Nerviosos. Complicado sería, sí. Ahí tenemos el reloj en pantalla. Darián. Papel. Papel. Vidrio. Papel, vidrio. Plástico. Papel, vidrio, plástico. Madera. Papel, vidrio, plástico, madera. Arpillera. Papel, vidrio, plástico, madera, arpillera. Aluminio. Papel, vidrio, plástico, madera, arpillera, aluminio. Tela. Papel, vidrio, plástico, arpillera, no. Madera. Papel, vidrio, plástico, madera, arpillera. Pasa para acá. No. Papel. Vidrio, plástico, madera, arpillera, aluminio. ¡Gah! Ah, la última no me olvidé que la dijiste. Papel, vidrio, plástico, madera, arpillera, aluminio, pero no escuché la otra. Fede. Papel, vidrio, plástico, arpillera. No, papel, vidrio, plástico, madera, arpillera, aluminio. ¡Ah, pero repetila, Iván! ¡La decís una vez! ¡La dijiste bajo! ¿Qué era? ¿No se entendió? ¿No? No sé. Una vez que me acuerdo, papel, vidrio, plástico, madera, arpillera, aluminio, no me acuerdo la otra. Tela. Tela. Había tela para cortar, Iván. ¡Te la dijo! ¡Te la dijo! Y la dije. La dijo, sí. La dijo, sí. Quería quería hacerlo hoy. Bueno, vamos a ver cómo han quedado los resultados parciales en pantalla. 43 segundos para el equipo naranja, 33 segundos para el equipo azul. Y atención porque entramos al último juego antes de jugar a Rosco por 310 mil pesos. Vamos, ¿eh? Vamos a jugar la palabra vertical.
Vamos a jugar la palabra vertical, pero antes le voy a preguntar a Pachu porque en marzo empieza a grabar Bañeros, no uno, no dos, no tres, no cuatro, pero Bañeros 5. Así es, en Mar del Plata. Arrancamos en Mar del Plata. Un gran elenco, bueno, Pichu, Pablo, NASA, Gino Reni. La van a pasar muy bien, ¿no? Sí, muy, muy divertida, viene bien, viene bien. Para las vacaciones de invierno de los chicos. ¿Sol Pérez también va a estar? Sol Pérez, Los Canigia, Mica Viciconte y grandes figuras. ¡Qué buena onda! ¿Cuánto tiempo de filmación? 3 semanas en Mar del Plata y 2 acá en Buenos Aires. Muy bueno. Sí, sí. ¿Vuelven Los Bañeros con todo? Con todo, con todo. Igual es mejor el libro que la película. No, no, eso no. No. ¿Cómo y lo peor de todo, que por un momento lo creíste. Best seller. No puede ser, señor. Best seller. No puede ser. No, bien, contento. ¿En qué mes estás en Mar del Plata grabando de verdad? ¿Marzo? Nos instalamos el 5 de marzo, ya estamos en Mar del Plata. Ah, buena fecha, ¿eh? Sí, sí. Espectacular. Bien, bien, tranqui. Bueno, pero hablando en serio. Qué increíble la saga de Los Bañeros, ¿no? Sí, un clásico. Porque llevan ya más de casi 4 décadas de vida Los Bañeros. Sí, tal cual. Y es impresionante. Y vale decir que la 1, la emblemática, es una quizá de las mejores películas argentinas. Sí, puede ser. No, lo bueno que además estas películas recaudan mucho. Sí. Porque van muchos chicos a verla y con esa recaudación se pueden sustentar otras películas argentinas que después dan también... Que son glorias, ¿no? Después del cine argentino, en serio. En serio, con eso se recauda mucho y después bancás otras películas. Muy bien. Está bueno. ¿Cuántos espectadores esperan? 5.200.000. No. Bueno, vuelven Los Bañeros 5 en este caso. Empiecen a grabar. Pachu, mucha mierda. A todo, gracias, muy amable. A todo el equipo de Bañeros. Que la verdad se divierten mucho. Sí, cuando, sí, sí. Cuando sí. Lo hacen. Gracias a Dios, sí. Bueno, van a elegir categoría. Último juego de la noche antes del rosco. Vamos. A ver, ¿paseador o mascotas? Mascotas. Sí, mascotas. Mascotas. ¿Están seguros? Sí. Sí, hasta ahora. ¿Vamos? Vamos. Palabra vertical en pantalla para el equipo naranja. ¿Mascotas? ¿Vamos? Dogo de Burdeos llamado Hulk tiene una sola pulga, su dueño. Mastín. No. 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 Ella tiene un bulldog francés, sangre japonesa y le dicen China. Suárez. Muy bien. Sus perros se llaman Lucas y Grammy, pero podrían ser experiencia y religiosa. Pasapalabra. Se llama León, pero es perro y si no la pasean, si no lo pasean les hace el apellido de ella. Pasapalabra. Alex y Chris son sus mascotas. Los baña durante el aquadance de sus obras. Siguiente. Tenía una perra que se llamaba Marta, que tampoco se bancaba a Yoko Ono. Pasapalabra. Esta conductora que tiene su propio diario en este canal tuvo que ponerle ortodoncia a su perro Oringo. Tiene un diario, el diario de la medianoche. ¿Y cómo se llama? No sé qué. Paso. Con sus dos perros y a pedido de su esposa Paula también hacen colecho. Sí. Yo les dije que estaban seguros. Pegué dos. El tobo de Burdeos que se llama Hulk y que tiene una sola pulga, su dueño. Messi. Esa es. Ah, claro. Sus perros se llaman Lucas y Grammy, pero podrían ser. Y es casi una experiencia religiosa. Iglesia, sí. Exactamente. Sí. Se llama León, pero es perro. Y si no lo pasean, les hace el apellido de ella. Esa no sé cuál es. Cruz. Ah, Penélope. Ahí está, muy bien. Gracias. Alex y Chris son sus mascotas. Mendoza. Los baña durante la aquadance de sus obras. Mendoza. Sí, eso sí. Tenía una perra que se llamaba Marta, que tampoco se bancaba Yoko Ono. Esa tampoco sé. El músico más rico. McCartney, Paul. Ahí está. Ah. Esta conductora tiene su propio diario en este canal. O sea, tuvo que poner ortodoncia a su perro Ringo. Fabiani. Ahí está. Fabiani. Con sus dos perros y a pedido de su esposa Paula también hacen colecho. Alfonso. Ahí está, muy bien. Gran oportunidad ahora para el equipo azul. Si completan este juego, se llevan 10 segundos y empatan. Upa. Suerte.
A ver, les quedó paseador. Yo les voy a dar una pista y ustedes deberán encontrar de qué ciudad con nombre de alimento o comida estoy hablando. Ok. ¿Cómo? ¿De qué ciudad? Yo les voy a dar una pista. Y ustedes... Es buenísima la gracia de Germán. Son ciudades. Las respuestas son ciudades. Con nombre, sí, de con alimento nombre de comida. O comida. Ah, como por ejemplo... Ya está. No, no, entendí. Okay. Yo les voy a dar una pista y ustedes deberán encontrar de qué ciudad con nombre de alimento o comida estoy hablando. Rulo, querido, ahí tenemos el reloj. ¡Vamos! Estás paseando por Toledo y llegaste al lugar donde todo te importa este vegetal. No. En el Reino Unido, Fede, hay un pueblo con nombre de queso que derretido va genial con los nachos. Cheddar. Muy bien. En Valladolid podés visitar el municipio de estas aves que dan apodo a muchos viñolos. No, pasa palabra. Esta ciudad uruguaya, Flor, tiene nombre de pasta rellena en plural. Pasa palabra. No, fácil. Es la capital de Siria y una fruta que podés comer en verano. No, la capital de Siria habría que saberla. Pasa palabra. Siguiente, si vas a estas islas, tenés que comerte uno de jamón y queso. Ah, sí. Sándwich. En Cantabria hay una localidad con nombre de cabeza con dientes que Drácula no se atreve a pisar. Ajo. Si estás en Uruguay y llegás acá, te vas a tener que aguantar la pelusa. Durazno. Estás paseando por... En Valladolid podés visitar el municipio de estas aves que dan apodos. Pollos. A muchos... ¿Eh? Pollos. Esta ciudad uruguaya tiene nombre de pasta rellena en plural. Pasa palabra. Es la capital de Siria y una fruta que podés comer. Pasa palabra. Canelones. No, en Valladolid podés... Damasco. No, pero pará. Hay un tema. Yo dije canelones, él dijo Damasco. Ojo. A tiempo, no. ¡Ay, escribano! ¡Escribano! ¡Quiero ver la repe! Canelones Damasco, escuché yo. A ver. Yo escuché canelones Damasco. No pasaba el compañero. Porque aceptaste y tenías que seguir vos. Yo dije canelones de Damasco, me parece. Pero vos dijiste canelones. Claro, tendrías que haber intentando ayudar mintiendo. Y bueno, me parece que dije canelones de Damasco yo. ¡Canelones era fácil! Bien, y bien, Damasco. Y es la capital de Siria. Debería saber las capitales del mundo, pero no las sé. Todas. Igual hicieron más que el equipo naranja. Pero o sea que... Un aplauso. Hombre. ¿Tenemos bien? Por una no empatan. Ergo, los resultados finales antes del rojo quedan de esta manera. 43 segundos para el equipo naranja, 38 segundos para el equipo azul. Y un fuerte aplauso para Flor, para Darío, para Germán y para Pati. ¡Bravo! Gracias por venir, ha sido un placer recibirlos en el programa. La pasaron bien, se divirtieron. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a poner serios. Porque hay 310 mil pesos en el pozo de Rosco y vamos a jugar ahora. Dale. Momento de jugar a Rosco aquí en Pasapalabra, pero antes vamos a ver la cantidad de segundos que tanto el campeón Federico como Fernanda obtuvieron a lo largo de la tarde. Aquí tenemos los resultados parciales en pantalla. 43 segundos para Fernanda, 38 segundos para Federico. Estos números, sumados a los 85 segundos del Rosco, dan un total de 128 segundos para Fernanda, 123 segundos para Federico. 310 mil pesos en juego. Jugamos al Rosco. Muy bien, aquí estamos. Federico, Fernanda, ¿cómo están? Bien. Estado de ánimo. Nerviosa un poco. ¿Nerviosa? Sí. Bueno, esta es tu primera participación en el Rosco, Fer. Sí. ¿Qué harías con 310 mil pesos? Supongo que viajar. ¿Una capital del mundo que prefieras? Quisiera conocer Roma. La milenaria y eterna Roma. Bueno, muy bien, te deseo la mayor de las suertes. Gracias. Fede, vamos a comenzar jugando con ella. Dale. Quien obtuvo la mayor cantidad de segundos a lo largo de la tarde. Ahí tenemos el Rosco en pantalla para Fernanda. 310 mil pesos en juego. 128 segundos. Comenzamos con Fernanda Fornells, 44 años, ingeniera en organización. Y lo hacemos con la letra A. ¿Vamos? Vamos. Fer. A. Dicho de un monarca, ceder la soberanía de su reino, su corona a otro o renunciar a ella. Abdicar. B. Persona que roba a los despoblados, salteador de caminos. Pasa palabra. Vamos con Federico. Federico, estamos en la letra A. Bueno. ¿Listo? Vamos. Fede.
A. En una representación teatral, persona que oculta la vista del espectador, dice en voz baja a los actores las palabras que olvidan o las que vacilan. Pasa palabra. Sí. ¿La sabés? ¿Por qué no la dijiste? No, porque cayó después. Ah, está perfecto. Pero ya la tenés ahí. Creo que ahora, la... acordarse, sí, Fede. Sí, sí. Fernanda, vamos. Estamos en la C. ¿Vamos? Vamos. Fer. C. Hierba menuda y tupida que cubre el suelo. Césped. D. Versión demostrativa de un programa informático de una grabación musical utilizada con fines de promoción. Demo. E. Dicho de una planta de tallo voluble o trepador que se enreda en las varas u otros objetos salientes. Enredadera. F. Dicho de un sentido que no corresponde al literal de una palabra o expresión, pero está relacionado con él por una asociación de ideas. Pasa palabra. Vamos con Federico. Fede, estamos en la B larga. ¿Estás listo? Vamos. Fede. B. Perteneciente o relativo a la bilis. Biliar. C. Cierta aspereza de la garganta que obliga a desembarazarla tosiendo. Carraspera. D. Nombre de país europeo cuya capital es la ciudad de Copenhague. Dinamarca. E. Apellido del inventor estadounidense creador del telégrafo doble, el fonógrafo y el primero en patentar la lamparita incandescente de filamento de carbono. Edison. F. Medicamento. Pasa palabra. Buena carrera y campeón, ¿eh? 4 respuestas correctas, felicitaciones. Volvemos con Fer, quien también está jugando muy bien. Tiene 4 respuestas correctas y ya están parejos de tiempo, así que vamos, ¿eh? Fer. G. Conjunto de bestias que se apacientan y andan juntas. Pasa palabra. Salió ahí, me parece. Tranquila. Lo importante ahora, Fer, es que las que van quedando por ahí, te las acuerdes. Y en qué orden van quedando, ¿ok? No te la olvides ahora. No. Vamos con Federico. Fede, estamos en la G. Ok. ¿Listo, campeón? Sí. Fede. G. Riña, pendencia. Pasa palabra. Volvemos con Fernanda. Fer, estamos en la H. Y en este... En este caso contiene H. ¿Ok? Contiene H. ¿Lista? Vamos. Fer. Contiene H, apodo de Ernesto Guevara, militar, político y médico argentino que lideró junto a Fidel Castro la Revolución Cubana. Che. Y, exención de culpa en un delito o una mala acción. Pasa palabra. Vamos con Federico. Federico, estamos en la H. Ok. ¿Listo? Vamos. Fede. H, lugar destinado a carrera de caballos. Hipódromo. Y, realizar un implante. Implantar. J, arbusto mexicano del cual se extrae un aceite usado en cosmética. Pasa palabra. Vamos con Fernanda. Fernanda, estamos en la J también. ¿Lista? Fer. J, reunión de varias personas para conferenciar o tratar de un asunto. Pasa palabra. Vamos con Federico, estamos en la L. ¿Listo? Vamos. Fede. L, gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno. Pasa palabra. Vamos con Fernanda, estamos en la L también. ¿Lista? Fernanda. L, lugar o pueblo. Locación. Localidad. Exactamente. Ay, Fer, bueno, te tengo que tomar este error. Primer error, Fer, un tropezón. No es caída. Exactamente, vamos que venís jugando muy bien y tenés tiempo todavía en el reloj. Lo importante ahora es las respuestas correctas. Vamos, Fede, nuevamente con vos. Campeón, estamos en la M. Vamos. ¿Listo? Fede, M, parte más alta del casco de la cabeza junto a la comisura coronal. Pasa palabra. Fernanda, estamos en la M. ¿Lista? Vamos. 78 segundos, 5 respuestas correctas y un error. ¿Vamos? Vamos. Fer. M. Conjunto de muebles de una casa. Mobiliario. N. Apellido del industrial y químico sueco que en su testamento dispuso la creación de un premio que lleva su nombre y es entregado por la Real Academia de la Ciencia de Suecia. Nobel. Contiene ñ, entrecejo. Ceño. O. Ciencia que estudia los mares y sus fenómenos, así como la fauna y flora marina. Oceanografía. P. Leopardo, especialmente el de pelaje negro. Pantera. Contiene Q. Examinar, controlar o cotejar algo. Pasa palabra. Ya son 10 las respuestas correctas con 52 segundos. Bien. Okay.
Vamos. Federico, estamos en la N. Ok. ¿Listo? Vamos. Fede. N, dicho de un lugar destinado para nadar. Natatorio. Contiene ñ, llamar la atención hacia alguien o algo designándolo con la mano o de otro modo. Señalar. O, vehículo de transporte colectivo para trasladar personas generalmente dentro de las poblaciones. Ómnibus. P, cámara o asamblea legislativa nacional o regional. Parlamento. Contiene Q, apoderarse de todo o la mayor parte de aquello que hay o se guarda en algún sitio. Conquistar. No. Muchas veces cuando se hace una conquista sucede algo después. Sí, saqueo. Exactamente, saquear. Volvemos a jugar con Fer. Estamos en la R. ¿Lista? Vamos. Ahí tenemos tu rojo en pantalla. Fer. R, sustancia empleada para alejar a ciertos animales. Repelente. S, gana y necesidad de beber. Sed. T, palo horizontal suspendido de dos cuerdas por sus extremos y que sirve para ejercicios gimnásticos. Pasapalabra. 12 respuestas correctas, 40 segundos. Fede, estamos en la R. Vamos. ¿Listo? Campeón. R, circunstancia agravante de la responsabilidad criminal que consiste en haber sido de reo condenado antes por un delito análogo al que se le imputa. Pasa palabra. Hubo una duda. No, para que salga bien y no haya error posible. Ahí está, muy bien, perfecto. Fer, estamos en la U. ¿Lista? Vamos. Fer. U, dicho de un avión deportivo de poco peso y escaso consumo. Ultraliviano. V, apellido del máximo referente del tenis argentino, ganador de 4 torneos de Grand Slam y un torneo de maestros. Vilas. Contiene X, tendencia a adoptar ideas extremas, especialmente en política. Extremista. Extremismo. Exactamente, el extremista es el que sigue las tendencias del extremismo. Segundo error, Fer. Federico, estamos nuevamente con vos. Estamos en la S. ¿Listo? Listo. Fede. S, primate antropoide. Pasa palabra. Vamos con Fernanda. Fernanda, estamos en la Y. ¿Lista? Vamos. Fernanda. Y, nombre de la península de América Central situada entre el Golfo de México y el Caribe. Yucatán. Contiene Z, recinto fortificado como un castillo, una ciudadela, etc. Fortaleza. V, persona que roba... Pasa palabra. 14 segundos, 16 respuestas correctas, 2 errores. Volvemos con Federico. Fede, estamos en la T. ¿Vamos? Vamos. Federico, T. Apellido de casada de la primera ministra británica de nombre Margaret que ejerció su gobierno durante la Guerra de Malvinas. Pasa palabra. Fer, Fede, Fede, Fer. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rosco de Pasapalabra con 310 mil pesos en juego. Ya venimos. Aquí estamos nuevamente en Pasapalabra jugando al rosco, 310 mil pesos en juego. Vamos con Fernanda, estamos en la F. ¿Lista? Sí. Fer. F. Pasa palabra. Federico, estamos con vos, estamos en la U y en este caso contiene U. Ya sé cuál es, figurado. Federico, estamos en la U y en este caso contiene U. ¿Listo? Vamos. Fede. Contiene U, relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etcétera, que califican a una persona. Pasa palabra. Volvemos con Fer, estamos en la G. G. ¿Ok? Sí. ¿Lista? Fer, G, conjunto de bestias. Vamos con Federico, estamos en la B. En la V. ¿Listo, Fede? Vamos. Fede. V, movimiento alternativo de un cuerpo que después de recorrer una línea vuelve a describirla en sentido contrario. Pasa palabra. Vamos con Fer, estamos en la I. ¿Lista? Sí. Fer. Y exerciendo... Indulto. No. No. ¿Cuándo sos? ¿Indultado? No. No. ¿Cuál era? Exención de culpa en un delito o en una mala acción. Si no sos culpable, ¿qué sos? Inocente. Inocencia, exactamente. Tercer error. A ver, Fer, vamos a necesitar respuestas correctas. Así que a concentrarse. Sí. Vamos. F,
Fede, estamos en la X y en este caso contiene X. Ok. ¿Listo? Vamos. Fede, contiene X, que no se puede oxidar. Inoxidable. Y, participio del verbo yacer. Pasa palabra. Guarda con eso, Fede, por más que después digas pasapalabra. No, quise decir pasapalabra, pero me trabé. Sí. Ok. Vamos con Fer. Fer, estamos en la J. ¿Lista? Lista. Fer. J, reunión. Junta. De... Contiene Q, examinar, controlar. Requisar. Chequear. Fede, estamos en la Z y en este caso contiene Z. ¿Listo? Fede, contiene Z, retal o pedazo de una tela. Pasa palabra. 22 segundos, 11 respuestas correctas, un error. Primera vuelta concluida, ok. Volvemos entonces con Fer. Fer, estamos en la T. Ok. Todavía tienes 11 segundos. ¿Vamos? Vamos. Fer. T, palo horizontal suspendido. Trapecio. B, persona que roba en los despoblados, salteador de caminos. Bandido. F, dicho en un sentido que no conozco. Figurado. G, conjunto. Ganado. Y ahí termino. Ahí está. Bueno. Me apuré. No, ok. En algunas te apuraste más. Me apuré. Sí, en las anteriores que me equivoqué, localidad, extremismo, me apuré. Pero bueno. Porque creo que hubieses terminado muy cerca de llevarte el pozo de rosco, Fer, si no te hubieses apurado, porque quedaste con 21 correctas y 4 errores. Muy buena primera actuación, Fernanda. Bueno, gracias. Felicitaciones. Gracias. Y nos vamos a acordar de inocencia, de localidad. Sí. Chequear y sueño esta noche. Sí. Bueno, Fede, volvemos con vos. Vamos a ver tu rosco. Porque sí o sí necesitas 10 correctas. Bueno. ¿Ok? ¿Vamos? Vamos. Fede, estamos en la letra A nuevamente. Sí. ¿Vamos? Sí. Fede. Ah, pasa palabra. Nos vamos a la F. ¿Listo? Listo. Fede. F, medicamento. Fármaco Gresca, pasa palabra. Son 21 segundos, 13 respuestas correctas. Federico, estamos en la L. ¿Estás listo? Vamos. Federico, ahí tenemos tu rosco en pantalla. Estamos en la L. Vamos. Fede. L, gran... Lodazal, pasa palabra. Gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno. Como el Nahuel Huapi. Un lago, una laguna. Ah, lago, exactamente. Era más fácil. Nuevamente vemos tu rosco. Segundo error, Fede. 20 segundos, 13 respuestas correctas. Estamos en la M. Sí. ¿Listo? Listo. Fede. M. Pasa palabra. Nos vamos a la R. ¿Listo? Fede. R. Residencia, simio, pasa palabra. Nos vamos a la U y en este caso contiene U. ¿Listo? Listo. Fede. Contiene... Pasa palabra. Nos vamos a la B corta entonces, a la V. ¿Listo? Listo. Fede, ve movimiento alternativo. Pasa palabra. Nos vamos a la Y. ¿Listo? Sí. Fede, Y. Sí. Yacido, retazo, pasa palabra. Ya son 17 respuestas correctas. Nos vamos a la J. ¿Listo? Listo. Fede, J. Pasa palabra. Nos vamos a la M. Sí. ¿Listo? Sí. Fede, M. Pasa palabra. Nos vamos a la T. Sí. ¿Listo? Sí. Fede, T, apellido. Thatcher, pasa palabra. Fede, 15 segundos, 18 respuestas correctas. Estamos en la V corta. Sí. ¿Vamos? Vamos. ¿Listo? Listo. Fede. Vemos. Ahí ven, pasa palabra. Ya son 19. Nos vamos a la J. ¿Listo? Listo. Fede.
J. Russo. Paso palabra. Nos vamos a la M. ¿Listo? Listo. Fede. M, parte más alta del casco de la cabeza junto a la comisura coronal. Pasa palabra. Ahora son 11 segundos. En la letra U. Contiene U. Pasa palabra. Nos vamos entonces a la A. ¿Listo? Listo. Fede. A. En anotador, pasa palabra. No toma nota. No, no, sí, pero no sí, la tengo. La apunta. Apuntador. Apuntador. Tercer error y nos vamos a la J, Fede. Ahí tenemos tu rosco en pantalla. 10 segundos. Estamos en la J, ¿listo? Listo. Fede. J, arbusto. Jazmín, pasa palabra. Arbusto mexicano del cual se extrae un aceite usado en cosmética. Jojoba. Exactamente. ¿Cómo? Aceite de jojoba. Ok. ¿La conocías, el aceite sí, de jojoba? Sí, sí, si me la dicen sí, pero no la iba a sacar nunca. Bueno, ahora sí. Cuatro errores. Las dos que te quedan, ¿las contestás bien? Vuelve los dos. ¿Ok, Fede? Ok. ¿Vamos? Estamos en la M. ¿Vamos? Vamos. Fede. M. Pasa palabra. Nos vamos entonces a la U. Y en este caso contiene U. ¿Listo? Listo. Fede. Contiene U. Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etcétera, que califican a una persona. Pasa palabra. 5 segundos. Nos vamos a la M. Sí. ¿Vamos? Sí. Fede. Sí. M. Parte pasa más palabra. Alta. Nos vamos a la U. ¿Listo? Sí. Fede. Contiene U. Relación pasa de los palabra. Títulos. Nos vamos a la M. ¿Listo? Sí. M, parte pasa palabra. Más alta. Nos vamos a la U. ¿Listo? Sí. Fede, contiene pasa U. Palabra. Nos vamos a la M. ¿Listo? Fede, M, parte más alta. Microcéfalo. Parte más alta del casco de la cabeza junto a la comisura coronal. No, no sabía yo tampoco. La mollera. Mollera, claro. La mollera. Fede, querido, ¿lo completamos? Dale. Fede, contiene U, relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etcétera, que califican a una persona. El currículum. Ahí está. Exactamente 20 respuestas correctas. Y de esta manera tenemos nueva campeona. Un fuerte aplauso para Fernanda. Felicitaciones, Federico. Ha sido un gran campeón también. ¿Te divertiste? Mucho. ¿La pasaste bien con nosotros? Mucho, la verdad que bueno, mucho. Te vamos a volver a invitar como Dale. Campeón. Fernanda. Vuelvo. Muy bien, ¿eh? Volvés el próximo Vuelvo. Programa, sos campeona. Muy bien. Bueno, a estudiar sí. y sobre todo a relajar un poquito, ¿no? Sí. A controlar los nervios. Sí. Hasta el próximo programa. Gracias. Chao, Fede. De esta manera llegamos al final de Pasapalabra. Tenemos nueva campeona, Fernanda, quien vuelve el próximo programa a jugar por 320 mil pesos. Hasta aquí hemos llegado. Sigan en la pantalla del 13 y que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Chao, que estén bien.